Go, go, Hasbro Rangers. Hola a todos, Taikuro Reviovenses y Taikuro Reviovensas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva Lightning Collection Review, segunda temporada. Y hoy comenzamos oficialmente en el canal la Wave 8, que en principio a día de esta grabación es la última Wave que ha salido. Está pendiente la Wave 9, que en fin, tiene una pintaza estupenda, que veréis en el canal, porque ya están compradas gracias a Frikipolis. Y bueno, pues estas las cogí también en Zavi, aprovechando que hice un paquete grande, con las que ya habéis visto menos Chase y toda la Wave número 8. Y bueno, pues aquí tenéis el primero de esa Wave, que no es más que Theo Green Ranger, aka Adam Park, un grande entre los grandes y una de las figuras que me ha captado el corazón viejuno. ¿Y por qué empiezo por Theo? Evidentemente porque en esta Wave tendremos a Theo Green, a Lost Galaxy Red, a Dino Thunder Blue y por último a SPD Pink. Y como sabéis, yo las Waves las hago por orden cronológico de series. Por lo cual, aunque me hubiera gustado empezar por Lost Galaxy Red, para poder mirarlo en detalle y demás, por ser el primer Red de esta línea, pues empezamos por Adam, que yo creo que os va a interesar incluso un poquito muchísimo más. Y bueno, lamentablemente he de deciros que a día de esta grabación todavía pues no tengo las líneas anteriores en casa, por lo cual no vais a poder ver la cabeza de Adam en el cuerpo del Black Ranger Mighty Morphin. Lo siento muchísimo, eso queda pendiente para otro vídeo. Al igual que, ya os voy adelantando, que dentro de 15 días haremos a los Galaxy Red y no va a haber comparativa con la versión de 2-pack, del 2-pack con el Psycho Red. Eso, si eso ya lo haré de cara a otro vídeo especial, pues cuando los tenga, para que podáis ver las comparativas y demás. Así que nada, pues aquí tenemos a Adam, que ya era hora de tener a Adam. Theo Ranger, ahí está. Uy, he enfocado solo, qué cosa más rara. Esto hay veces que tiene magia negra. Verde por aquí tenemos al Theo Green. Por aquí nada, y por aquí tenemos un bonito render que ahora está como... ¡Qué bonito! ¡Qué guay! No, no me había ni fijado, o sea, fijaros que ni me había ni fijado. Y aquí tenemos al render del Green Ranger de Theo, muy bonito, con esas Theo hachas. Y nada más, así que vamos a ver qué es lo que tiene este Adam versión Theo dentro. Bueno, pues aquí tenemos a Theo Green fuera de su caja, y dejadme que os diga que sinceramente es uno de los diseños de Theo que más aprecio tengo. No sé por qué, pero me encanta muchísimo el verde utilizado, el diseño en sí. Churiki Sentai Orange, la verdad es que tenía unos diseños raros, pero a la vez resultones y bonitos, para mi gusto. Y en Power Rangers Theo no iba a ser de otra manera, evidentemente. Así que bueno, pues aquí tenemos a Theo Green, pero antes, como de costumbre, pues vamos a ver lo que lleva la mandanguilla. Y vamos a empezar hoy, pues como me veo así un poco de estupideces hasta más no poder, pues vamos a empezar por los puñetes de Adam, ahí está, Fighting Punchen. Vamos por la espada, la Theo Power Espada, muy bonita, me encanta. Yo siempre he pensado que esta espada precisamente era de Theo Blue, de Rocky, por el hecho de que se parece bastante... No sé de dónde he sacado yo eso. La Theo Pistola también tenemos aquí, que como os vuelvo a repetir, como no tengo a los Theos aquí, pues no os puedo enseñar las diferentes diferencias de las armas diferentes, pero sí, si busquéis un poquito en internet, vais a ver que hay mucha, mucha diferencia. No obstante, si queréis que yo haga esas diferencias, que haga un vídeo con esas diferencias, me lo hacéis saber en los comentarios, que sé que no me vais a poner nada, y por eso mismo no lo voy a hacer en principio. Pero si hay gente que quiere que lo haga yo, pues entonces pues lo haré, precisamente.
Y aquí están las Power Hachas versión CEO, CEO Power Hachas, que me gustan muchísimo, tienen un detalle bastante, bastante bonito. Ahí, que se me cae una de ellas. Ahí está. Están tan chulas. El dorado además es bonito, es bonito. Qué joder, se Hasbro, te lo has currado. Luego tenemos aquí un efecto, que esto ya está hasta la minga ya de estos efectos. O sea, tenemos el efecto solamente con la estalactita por aquí. El efecto con la estalactita y una espiral. El efecto con una espiral súper grande. Pero es lo mismo, es exactamente igual. Y si le ponéis aquí, pues eso. Ahí está. Ahí está. Pachun. Y por último, y lo más interesante, la cara de Adam Park. ¡Qué puta pasada! Si Chase se parecía que flipáis, Adam se parece una barbaridad. Lo siento, Rocky, lo siento, pero eres el que peor parado está. Pero Adam está genial. Y además con este pelo, como no cambiaba mucho, yo creo que es que este pelo de hecho es más de Mighty Morphin segunda temporada que de CEO. Pero vamos, que os vale igualmente. Además tiene hasta el pendientillo. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Así que nada, vamos a ver ahora la figura. Enfocamos. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Y nada, vamos a ver la articulación que tiene. Para arriba, para abajo, a los lados, poco, gira 3 grados. Brazos 3 grados, hasta ahí, articulación bíceps, doble articulación en el codo, articulación de pajilla en la mano de aquí, y creo que en las dos, ¿por qué articulación de pajilla en las dos? No entiendo yo nada, no entiendo Hasbro. Articulación de torso, articulación aquí de la cintura, que no me salía, a lo Matrix, para atrás también, para adelante, y articulación del pie, lo que es la pierna, patada de la huevera. Últimamente solo Chase ha superado un poquito el rango, ¿eh? El resto se ha quedado ahí, patada de la huevera, y ya está. Articulación en corte en la dorrilla, la rabadilla, perdón, rodilla también, doble articulation. Votation, rotation y Ankle Pivot Man on the smarting people in the front, in the franks. Y la bota, la verdad es que me he dado cuenta ahora que tiene un molde diferente y está brutal. Así que nada, ahí está el Green Ranger de CEO, el CEO Green. No, el Green Ranger de Mighty Morphin, ese sería otro. Y está acojonantemente bien bonito. En serio, os digo, ¿eh? O sea, de hecho, ahora le pondríamos esto aquí, supongo. Y le pondríamos la pistolita aquí. Para que quedara más. Y es que está espectacular. O sea, que no sé qué tiene este diseño, que me mola muchísimo. Y bueno, pues vamos a quitarle esto y vamos a quitarle esto y voy a enseñaroslo en detalle. En detalle green. Green detalle. Ahí. Este es el único Ranger de CEO que no podría entrar en el croma. Uno de los dos, o Rocky o Adam, tendrían que jugar a piedra, papel, tijera para ver quién desaparece en el croma. Chiste malo. Bueno, pues vamos a ver el casco. Así, muy guay, muy interesante que le hagan lo que es la marca de la abertura del casco. Por aquí el dorado muy bonito, muy bien pintado. Ahí está. Lo que es el logo de cinturón. Muy bonito. Mirad, aquí no veo yo lo que os he dicho últimamente del amarilleo de los
de las manos, de los, sí, de los puñetes, pues no lo veo aquí. Aquí lo veo demasiado impoluto. Muy bien, me gusta. Me gusta ese detalle. Y luego, pues las butacas. Que ya os digo, me da la sensación de que tienen molde nuevo las botas. Es como que tiene más arrugas o es lo que noto yo. Luego tendré que mirar las reviews anteriores. Pero me deja un poco what the fuck. Se nota de todas maneras que hace tiempo que no reviso estas figuras, ¿eh? Y bueno, que estamos en verano también y que arruga el plástico, está claro. Así que bueno, pues aquí está Adam con su cabeza, que os voy a enseñar ahora, y queda genial. Es que queda genial, puto Adam. Es que es Johnny Joe Bosch, es el puto Johnny Joe Bosch. Es acojonante. Es que yo lo que no entiendo es la dificultad de pillar algunos y otros no. No sé. O sea, lo mires por donde lo mires, es Johnny. Epa. ¿Qué hostia le he dado, oye? Johnny Joe Bosch, más conocido como el hombre de las mil voces. Un tío que te puede doblar tanto a Ichigo Kurosaki como a Nobita de Doraemon, o se dobla a sí mismo. Así, con dos cojones. Este es de mi gremio. Así que, increíble, Johnny. Increíble, Adam. Así que nada, con esto vamos a ir al veredicto. Enfoca. Enfoca. Veredicto final. Bueno, pues como veredicto final tenéis que haceros con ella sí o sí. Para mí es uno de los CEOs más bonitos, y mira que los CEOs a veces son muy feos, pero en este caso es muy bonito y precioso, y además la cabeza de Adam es que ya lo hace bonito y precioso y todo guay. Cuando intento hacer este tipo de cosas e inventarme palabras en directo diferido, a veces suele salir bien y el 99% de las veces suele salir muy mal. Pero lo que os quiero decir básicamente es que si os gusta Power Rangers Zeo o Chunichi Sentai Orange, esta es vuestra figura, sí, evidentemente. Teniendo en cuenta además que con este ya tenemos cuatro Zeos, tenemos a todos los tíos, qué casualidades de la vida. Seguramente, estoy segurísimo que si no es en la Wave 10, será en la 11, en la 12 para el año que viene. Pero seguramente Tania saldrá, la CEO Yellow, y además CEO Pink, o sea Kat, la tenemos en el 2-pack que revelaron el mes pasado Hasbro, así que bueno, el mes pasado, hace dos meses. Así que básicamente podríamos decir que estamos a puntito de concluir con Power Rangers CEO, y es muy buena noticia, la verdad. Muy, muy buena noticia. Ya tendríamos Mighty Morphin, los Eco Rangers, CEO ya casi terminada, SPD casi, casi terminada también a falta de uno. Bueno, está bien. Vamos bastante bien. Así que nada más, Taikuro Reviewenses y Taikuro Reviewenses. Compra obligada. Compra obligadísima. O sea, hoy nos voy a meter la matraca de siempre. Compra obligadísima y ya está. Y ahí queda la cosa. Y nada, que nos vemos dentro de 15 días aquí en Lightning Collection Reviews Section 2 o segunda temporada, que quiero hacerme las de anglosajón y soy peor que una pelotilla de goma. ¡Adiós!